decirlo, decir de esa manera, fue mi profesor, fue mentor, pero realmente ostentó una posición por pocos alcanzada dentro del alma mater. Una persona que además de su humildad y su determinación, su amor por el país, pero su amor por esta institución, trabajó de forma incansable para poder brindar el sedimento y sobre todo las bases para que la universidad pudiese desarrollarse. Como parte de la Comisión de Transición, que fue realmente su última labor fuerte, él logró dar esos cimientos tan importantes para que la reforma universitaria pudiera hacerse una realidad. Y en unos momentos de extraordinaria dificultad, en donde había mucha confrontación política, mucha incertidumbre, mucha pugna, había un ambiente bien complejo dentro de la universidad y afortunadamente cayó sobre él el peso de tomar las decisiones y de conducir una comisión de transición que no fue fácil en lo absoluto, pero que la labor aún la sentimos el día de hoy. Los frutos los estamos sintiendo precisamente por esa enorme cantidad, ese legado que nos dejó con tanto instrumento que esa comisión de transición forjó para esta institución. En lo personal, además, tuve el grato honor de haber sido su alumno en la Facultad de Medicina. El doctor Jorge Haddad Quiñones tiene una amplia trayectoria, tuvo una amplia trayectoria en el gremio médico nacional y trabajó en organismos internacionales con un enorme suceso. Él realmente fue un clínico extraordinario, pero sobre todo un hombre con una paciencia enorme para poder brindarle conocimientos al prójimo, en este caso sus estudiantes, que posteriormente tuvimos la oportunidad de denominarle colega.